Bueno,
vamos a dar. Bueno, antes de nada, preguntaros si os ha gustado y qué mejoraríais del juego. Vale, pues me alegro de que os haya gustado. Primero, así que por favor, el equipo que haya quedado segundo, o sea, el equipo azul, venga que para acá recoge su diploma. Un aplauso, por favor. ¿Qué pasa? A ver, pero enfocarlo a la cámara que os veamos aquí. Claro. Decí el nombre del equipo, ¿cuál es? Equipo azul. Originales hoy. Has podido hacer hoy, ¿no? Bien, bien. Un poquillo quieto y... Vale, venga, el equipo ganador, que venga a recoger su premio. ¡Un aplauso, por favor! Creo que lo teníais puesto en la colchoneta. Es que tenemos que poner ahí... Pues ponlo. Pero ¿dónde está el...? ¡Una fotito! ¡Una foto! ¿El borrador está ahí? Ah, sois los primeros. Bien, bien. Perfecto. Se ve bien. Se ve bien y entráis todos, ¿eh? Bueno, aparte de mi diploma, se va a repartir un caramelo, así que comerlo. Yo tres. ¿Está bueno qué? Estaban buenísimos los caramelos, gracias, Naira. Había uno para cada uno. Vaya, hombre, yo me he quedado sin caramelo, ¿eh? Me ha dejado sin caramelo. Es de broma. Antes de que os vayáis, mirad. La idea de juego es, no es la que más me gusta. Esta idea. ¿Por qué no...? Quiero que desarrolléis más cosas dentro del juego. O sea, no unas simples normas y que el juego sea luego un cambio de estos juegan contra el otro, tipo liguilla. No, sino que hagáis un juego que evolucione, que tenga fases. Y las fases no es que hemos ganado la primera fase y pasamos a una segunda fase en donde nos enfrentamos con otro, ¿no? Sino que el juego se vaya enriqueciendo. Pasar el primer día está aceptable, pero tener en cuenta otras cosas. Mirad, en relación con la utilización de material, pues bueno, esas canastas son un desastre, o sea, eso no hay que jurarlo, pero que sobre todo tener en cuenta que hay aquí material que se puede utilizar, como las canastas que hay puestas, y no necesitáis complicaros con una canasta diferente o lo que sea. Y sobre todo por cosas muy simples, es más fácil de utilizar, tenéis menos material que poner o más extraño, y luego dentro de eso, en lo que se refiere a cómo jugar en el juego, ellos han optado por pasarse el balón con dos manos. Un balón de voleibol, una cosa muy sencilla. Complicarlo. Complicarlo es, en vez de pasaros ese balón, como lo habéis pasado, de mano a mano, un balón redondo, con bote y que el balón sea de rugby, o que tenéis que coger en salto un frisbee. Ya, pero tú piensas que sí con ese. Pienso, lo pienso y lo digo. Y lo es lo que estoy diciendo. Y es lo que quiero que hagáis. Y en vez de jugar, como habéis jugado, una canasta aquí y otra aquí al lado, una enfrente de otra, donde jugaban estos así, no. Una ahí, otra allí, se cruzan estos que están jugando con los que están jugando por aquí. Yo quiero que haya mucha más incertidumbre, mucha más movimiento dentro del juego. Esa es la idea. Más desplazamiento, más movimiento, muchísimo más. Para ser el primer día no está mal, pero lo digo para... Pero este tipo de cosas también las había dicho antes. Liguilla no, había hecho una liguilla. Dentro de que cabe, sois los primeros. Mirad, sois los primeros y os voy a evaluar de una forma así, en plan de amigos. También os digo que habéis estado fantásticamente bien en comparación con cómo han sido los del grupo anterior. Porque los del grupo anterior, vaya, ¿cómo no hacerlo? Pero que ha estado bien, ¿vale?
Lo digo para que lo penséis para los próximos días. Nada, hasta el próximo día. Venga, muchas gracias.